Buenas noches, dicen, tal vez está por ahí. Dicen.
Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lisen. ¿Sí me escuchan allí? ¿Sí me escuchan allí, por favor? Casi no se le escucha muy bien, Lice. Un momentito. ¿Sí me escuchan un poco mejor? Listen, se me escucha muy bajo. ¿Ahí? ¿Sí se escucha, Listen? ¿Ahí? Se le escucha muy lejos, Lisen. ¿Miran la presentación? No, Lisen, no hay ninguna presentación. Le estamos viendo a usted, profe. ¿Ya mira la presentación? Aún no lice. No lice. Y ahí sí. Ahí sí ya se ve, lice. Antes, dicen, antes de continuar, quería informarle. ¿Sí? Y si me escucha, tal vez. Ah, perdón, que le interrumpa el cómo. Me comuniqué con la señorita Maldonado. Y bueno, me informó que estábamos con el problema de la plataforma, tanto mis compañeros como yo. Y bueno, el día de ayer me hizo un comunicado que estaban haciendo pruebas. Bueno, los encargados de la página y todo dijo que por favor no vamos a poder ingresar a la plataforma hasta el día lunes, entre la tarde o noche. Entonces, que por favor los licenciados traten de enviar deberes en este periodo, estos días, y que no podemos tampoco ingresar a la plataforma, tanto los profesores como los... Sí, porque yo intenté sacar la lista con las calificaciones y todo, fue imposible. Listo, no pasa nada. Verán, ahorita vamos a seguir con el módulo que estamos, transporte del enfermo. ¿Sí? Ustedes saben que el transporte de los enfermos se lo ha realizado con el fin de que el paciente, por su estado de salud, por su enfermedad, tiene que estar en reposo y requieren de tratamientos especiales. Ustedes saben que los pacientes cuando ingresan bien sea por patologías, ingresan por intervenciones quirúrgicas, y a estos pacientes cuando ingresan por patologías o por situaciones quirúrgicas,
es necesario llevarlos o trasladarlos a otro sitio, ¿sí? Bien sea para que se realicen rayos X, ustedes ya saben, exámenes de laboratorio. También hay pacientes que se necesita hacerles cambio de posición para evitar úlceras por decúbito, ¿sí? ¿Y quién tiene que hacer estos cambios de traslado de paciente, sino el personal de enfermería? Cuando yo hablo del personal de enfermería, me refiero a auxiliar de enfermería, a técnico en enfermería, a interna rotativa de enfermería y a enfermera o licenciada en enfermería. Entonces, todas estas personas que trabajamos con el paciente, tenemos que ayudar a los pacientes a movilizarse, ¿sí? Y para eso es muy importante que usted tenga en cuenta la mecánica corporal, porque esta le permite al paciente movilizarlo de una forma adecuada y evitar traumatismos, evitar que el paciente por X razón se caiga y se lesione un brazo, un pie, o se rompa la cabeza, etcétera. Entonces, o por malas posturas, el paciente también tenga problemas musculares. Igual le sucede al personal de enfermería cuando no utilizamos una buena mecánica corporal. Bueno, ahorita nosotros vamos a hacer un trabajo, ¿sí? Un trabajo. Escúcheme, vamos a investigar sobre los siguientes temas. Como somos aproximadamente 38 personas, bueno, 36 estaban, que son las que presentaron el trabajo del video y todo lo que se les dejó. Pero me dicen que hay más de 38 personas, ¿ya? Entonces, vamos a armar grupos de 5 personas. Serían grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Si armamos grupos de 5, son 35. Son 35. No sé, ahorita no podemos ver en la lista cuántas personas están. Podremos ver las personas que están aquí en el team. A ver, si podemos ver cuántas estamos. 32. ¿Cuántas estamos? A ver si me... Sí, correcto. Sí, estamos en 32, incluyendo. Sí, 32 personas. Entonces vamos a armar grupos. Serían 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Serían grupos de 5. Y los últimos dos grupos, el 5 y el 6, serían de 6 personas, ¿de acuerdo? Vamos a investigar, sobre el grupo 1, va a ser traslado del paciente de la cama a la camilla. El grupo 2 va a ser traslado del paciente de la camilla a la cama, ¿sí? El grupo 3 va a ser traslado del paciente de la cama a la camilla con ayuda de sábanas. El grupo 4 va a ser traslado del paciente de la camilla a la cama con ayuda de sábanas. El grupo 5, traslado del paciente de la cama a la camilla con el método de levantamiento entre 3 personas. Y el grupo 6 va a ser transporte en camilla, ¿sí? Son temas pequeños en los cuales usted se va a ayudar a través de Google para que investigue sobre las técnicas de movilización de pacientes.
Como les dije anteriormente, van a formar grupos de 5 estudiantes. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Luego, al final que termine la explicación, ya me dicen. Formar grupos de 5 estudiantes y el grupo 5 y 6 sería de 6 estudiantes. Formar grupos de 5 estudiantes, el mismo que nombrarán un relator y una secretaria. ¿Sí? Tercero, realizar una presentación en PowerPoint del procedimiento, el mismo que va a contener una pequeña introducción, objetivo, materiales que va a utilizar, la técnica en sí, una conclusión y la bibliografía, ¿sí? No va a ser largo, sino explicativo, ¿sí? Cuarto, el tiempo para elaborar este trabajo es de 50 minutos y para exponer 10 minutos por grupo. La calificación es sobre 10 puntos este tema. Van a ser en PowerPoint y van a colocar curso auxiliar de enfermería y en la parte de abajo colocan transporte del enfermo. Y de ahí sí pone el tema que le tocó a usted. Ahora sí, las preguntas, dígame. ¿Está entendido el tema? Sí, buenas noches. Disculpe una preguntita. Nosotros, mi compañero Jefferson Bisuete y Anabel Almachi, no nos encontramos en la casa. ¿Cómo podríamos hacer para...? Estamos en la calle y no podemos realizar el trabajo. Pero te puedes contactar con otra persona. ¿No tiene los números? Por chat se pueden con... Lo que pasa, Lizen, es que como estamos por el norte, estamos manejando moto, entonces estamos escuchando la clase por auriculares. ¿Cuántos son? Somos dos, Jefferson Bisuete y Anabel Almachi. Ya, entonces a ustedes les mando un trabajo y los demás en grupo van a hacer. Recuerden que a esta hora ustedes tienen que estar en un lugar donde ustedes puedan hacer los trabajos, chicos. Esto es trabajo en clase. Es que usted las 2 horas es como que si estuviese en clase. Solo que no es presencial, donde debe estar frente a su compu, a su celular y en un sitio donde puede escuchar. Por eso ustedes eligieron de 8 a 10 para no tener nada que hacer y dedicarse al estudio. Por favor, compañeras, última vez, para la próxima ustedes tienen que estar en un sitio donde puedan también trabajar. Yo les entiendo. Listen. Dígame. Listen, una consulta. Listen, buenas noches. ¿Cómo vamos a saber qué grupo somos y qué tema nos toca? Ya les digo. Le dice. A ver, en la lista del 1 al 5, ustedes formen sus grupos, ¿sí? Y escriben tal grupo. Y ahí están los temas, ahí están las listas del 1 al 5. En la plataforma del 1 por orden alfabético? ¿O cómo podemos organizar? ¿O lo hacemos el trabajo individual? Tal vez el presidente nos podría ayudar con la lista, no sé. No, es que la lista no le pude dar al presidente porque no la pude bajar y yo le dije a la señorita secretaria que me envíe la lista de todos. Buenas noches. Pero Lice, ya teníamos hecho grupo anteriormente cuando hacíamos igual sus trabajos que nos hacía hacer en clases. Ya teníamos compañeros que hacían los trabajos con los compañeros. No sé si se podrá hacer así mismo.
claro, porque no me supongo que ya tenemos compañeros que ya hacemos varias veces el mismo trabajo con lo, como usted nos está comentando. Sí, tenemos el grupo, pero el grupo dice la licenciada que de 5 personas y el grupo en que estábamos en la anterior clase es de 9 y 10 personas, no de 5. Dice lo que puede ser individual. Puede ser individual. No, porque igual podría coger hacer con la lista mismo como hice la anterior vez y a las personas que están les indico en el WhatsApp si gusta. Pero es que esa lista igual que hicieron la otra vez fueron muy poco significativos y no pudo, o sea, algunos grupos armaron, algunos de ellos armaron grupos y los demás no, y o sea, fue un total. Pero esta vez puedo hacer, de hecho voy a hacer diferente, pero podría armar los grupos. Dice, yo opino que nos dejen los grupos que ya hemos trabajado todos. Sí, que ya hemos trabajado, Liz. Además, el otro grupo que dice la compañera que está con 9 personas es de auxiliar de enfermería. Profe, ¿puede armar los grupos ahorita en clase? Y no, ese es conectados y en una hoja hace los grupos, más fácil. Usted mismo lo hace. Bueno, de mi parte, nosotros ya tenemos nuestros compañeros que hemos trabajado en grupo, que hemos hecho nuestros trabajos. Yo creo que hable uno por uno porque... Compañeros, la licenciada no se encuentra. Nos dejaron solos y abandonados a que hagamos como podamos. Por razón, compañeros, ¿me podrían escuchar, por favor? Sí, por favor, compañeros, usted como su presidente, usted tiene que ver cómo, en qué grupo vamos a dirigir. Pero déjenle hablar al presidente. Mira, por favor, silencien las micrófonos, escuchen. Esta vez, igual, yo también tengo mis formas de hacer un poco más aleatorio las personas que se mezclan. Igual, entonces, no es que va a ser las mismas las 5 primeras personas, luego las 2, igual voy a mezclar. Igual voy a indicar por el grupo de WhatsApp. Igual, aprovechando, bueno, realizo por el momento, quiero hacer yo también un grupo que solo estemos solo los estudiantes. Para que así podamos estar un poco más a la expectativa entre ayudarnos entre todos, para que no haya este tipo de problema. Entonces, bueno, ¿les parece si yo armo los grupos de diferente forma? Y ya les envío ahorita por el WhatsApp. Sí. Ya, perfecto, ya les armo y denme unos 2 minutos y ya les envío al WhatsApp. Ya, compañero, lo esperamos. Perdón, compañeros, ¿me podrían decir cuántos grupos eran? No le vi muy bien, si eran 5 o 6. 6. Ya, gracias. Para armar entonces 6 grupos. Era el grupo de 5 y de dos grupos eran de 6. Sí, gracias. Esa era lo que no escuché muy bien, pero yo ahorita estoy armando.
por favor, disculpe. Bueno, entonces, retomando el tema del trabajo, vamos a armar los grupos. Sí, eso mismo, bueno, estaba hablando con mis compañeros mientras ustedes dicen, y bueno, yo ya estaba cogiendo y armando aleatoriamente a las personas, y así poder hacer para que no haya ningún problema, y todo el mundo aceptó que les arme así. ¿Les vas a armar? ¿De acuerdo igual? ¿Perdón? No se le escucha, Lizen, parece que tiene apagado el micrófono. No, ya está prendido. A ver, ¿cómo vas a armar tú los grupos? Bueno, estoy usándome, viendo la lista con los que están conectados aquí ahorita. Entonces, estoy haciendo grupos un poco aleatorios por medio de... Entonces, en sí no es como porque conozcamos o no, sino solo estoy haciendo aleatorios entre unos 1, 2, 3, 4, 5, y todos los que coincidan en el mismo número y van a estar en el grupo, yeah, en un mismo grupo. No estaba haciendo la lista en una hojita porque está medio difícil de editar en Excel. Okay. Si me regala unos 5 minutitos para terminar de escribiéndolo igualmente, esta hoja me va a servir para hacer un Excel para tener el listado. Yo no sé si ahí están viendo la presentación. Sí, Licen, sí estamos viendo la presentación. Entonces, aquí están los temas. Licen, no se le escucha. Ya, ahí están los temas. En la pantalla están los temas. Son 6 grupos. No se le escucha bien, profe. Ya, le digo que en la pantalla están los temas. Y ahí está, cada grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿ya? ¿Ahí me escucha? Sí, Lice. Okay. Estoy esperando lo que diga el señor presidente. Sí, ya mismo acabo de mencionar, ya estoy anotando los últimos nombres y ya está casi armado ya. Ok.
Y de ahí le subo las fotos del grupo de WhatsApp. Ok. Chicos, ya ahorita yo les subo la foto al WhatsApp para que estén atentos. Dígame, ¿lo escucho? Así decía que ya ahorita ya voy a tomarle las fotos y les estoy subiendo al grupo. Compañeros, ¿me escuchan? Bueno, verán, les explico que al lado de sus nombres están los números. Todos los que tengan el mismo número son grupo. Entonces, por ejemplo, la persona que sea uno, Freddy, el número otro grupo sería Brian, Llano, Edison Villa, Kimberly Troy, Michelle Chulco. Y bueno, y otra foto. Indicándoles cómo van. Entonces todos los que tienen el mismo número son un grupo. Perdón, era una mala letra, pero estoy haciendo un poquito rápido. Compañero, pero usted pone solo hasta el número 5 y son 6. Pero los últimos grupos son de 6. El 5 y el 6 son de 6 personas. Por eso, pero dejamos el grupo anteriormente. 6 actividades que hay que hacer. O sea, sería de hacer, él pone solo hasta el número 5 para 5 actividades y son total 6 actividades. Así, sí, son 6 temas. Dicen, bueno, usted nos acabó de decir que íbamos a hacer. ¡Mi nombre no está, compañero! Espere, todavía no subo todas las fotos, pero déjenme explicarme. Ya mismo estoy subiendo las fotos, perdón. Como les comento, todavía no subo todas las fotos y como son 6 actividades, la Alicia nos acabó de decir ahorita que estamos para 5 grupos. Entonces, no, son las personas, un grupo 1, grupo 2, Steven, sí. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Son 6 grupos los que tienes que armar. Cada grupo de 5, que serían 20, y 10, 30. El grupo 5 y el grupo 6 serían de 6 personas. Pero como 2 no van a estar, entonces quedan grupos de 5.
Exactamente, eso mismo estoy haciendo con la lista que tengo aquí del... Entonces, por eso, ahorita ya están subidos 4 de los 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, están para las 6 personas, dicen. Entonces, solo que estoy subiendo la última foto, que no sé qué me pasó, quedó atorada la foto. Y los nombres que ya faltan, que me esperen un ratito, por favor. No, ya. Dicen, tal vez recuerdo los nombres de las personas que estaban, de las que dijeron que no estaban, no, perdón. No me recuerdo. ¿Alguno de ustedes, compañeros, tal vez? ¿Que le conocen? No anoté yo aquí en el cuadro, yo anoto todo en mi libreta, pero no anoté ahorita. Porque, claro, o sea, me está sobrando las dos personas que serían, pero... Bueno, no importa, ármele. Bisuete y Almachi. Bisuete y Almachi. Pero sí puedes integrarnos porque, o sea, ya estamos en un lugar estable ya. Por... Listo, porque ahorita... 5, 6... Sí, a ver. Ya, pero eligen. Ahorita noto que armé 6 grupos. Pero tienen razón mis compañeros, estaba solo metiendo. El primer grupo sí me estás incluyendo. Sí, sí, no, sí estaba guiándome en la lista de que tenía aquí en celular. Por eso. Entonces son de 6 personas, perdón. Entonces. Falto yo, disculpe. Perdón, ya les vuelvo a reenviar nuevas fotos. Bien, el número en la derecha ya están ya. Listen, el compañero Steven Wanokisa me acaba de escribir y dice que no se puede conectar porque tiene una emergencia y dice que le pueden incluir en algún grupo. Listo, compañeros, les vuelvo a enviar otra vez fotos, corrigiendo mi error de que estaba haciendo hasta el 5 y era hasta el 6. Entonces, miren el número que se encuentra a la derecha. Y ahorita sí están nombrados todos y están todos. Sube las fotos o a las mismas les pones. Sino que cambié los números de derecha porque solo estaba haciendo como que fueran grupos de 5 cuando eran grupos de 6. Entonces ya corregí y que por favor miren el número de la derecha. Okay. Y ahí están subidas las 3 fotos y como pueden observar, ahí están con el número en la derecha. ¿Está entendido, chicos? Por favor, confírmenme, ¿está entendido, como dijo el señor presidente, la lista?
Se van a reunir, los grupos, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y hasta el 5. Y hay uno que sería de 6 para hacer el grupo. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? ¿Escuchan, chicos? ¿Ya están armando los grupos? Bueno, sí, ya están escribiendo en el grupo y están ya armándose por ahí, por este medio. Freddy Azog. Dígame, licenciada. Buenas noches. El 1, el 2 está Jennifer. Jennifer Joani, los dos apellidos. Jennifer Daomi Fernández, dice. Jennifer es nombre y Fernández es apellido. Licenciado, disculpe una pregunta. Por ejemplo, todas las personas que somos, uno toca hacer un solo grupo y con el primer tema, ¿cierto? Primer tema, perfecto. Fernández, dice. Dicen buenas noches, yo no aparezco en ningún grupo. Compañero, dime tu nombre, por favor. Porque estaba anotando con las personas que estaban conectadas. No sé si te desconectaste o tal vez, no sé, pero por favor ayúdame para añadirte. Compañero, ¿me escuchan? Por favor, compañero. Para colocar en un... En... Compañero. ¿Alguien me podría ayudar con la tarea que mandó a investigar la licenciada, por favor? Gracias. Primero tienes que pertenecer a un grupo. Y ahí ya están los temas con los cuales vamos a trabajar, que ya los proyecto en la pantalla. Anabel Almachi. ¿Ya está, compañero, en algún grupo? Sí, la persona que me acabo de decir. Ya le ingresó. No sé, tal vez ya está mismo añadido. Por favor, compañero, ¿ya está añadido a un grupo? Dicen, ¿me podría incluir en ese grupo que está escribiendo ahorita? Por favor. Ya. Compañero, por favor, ayúdame con el... ¿Es alguien, Vano? ¿Nombre, Vano Sánchez? Por favor, responda. Vano, ¿quién es? Vano Sánchez. Hombre, mujer. Dígame, Elisa. Los puntos claros. Vano Sánchez, ¿qué eres?
Vano, ¿es nombre? Baño, Lice. Jordi Damián Baño Sánchez. Baño, pero ¿y tu nombre cómo es? Jordi. J-O-R-D-Y. Baños. No, Lice, solo baño, sin la S. ¿Está bien? Sí, Lice. Un grupo, es, ya. Ya, y los demás ya los mandó el compañero. Para no perder tiempo, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Ya, Lice. Entonces, ya se organizaron los temas y el primer grupo le toca traslado del paciente de la cama a la camilla. El segundo, ahí les pongo los temas en grande para que ustedes tomen foto o no sé, para que le puedan trabajar. El grupo uno, ¿qué va a hacer? Traslado del paciente de la cama a la camilla. El grupo dos va a ser traslado del paciente de la camilla a la cama. Es a la inversa. El grupo tres, traslado del paciente de la cama a la camilla con ayuda de sábanas. El otro es al contrario, traslado del paciente de la camilla a la cama con ayuda de sábanas. El quinto se diferencia, que es traslado del paciente de la cama a la camilla con el método de levantamiento entre tres personas y transporte de pacientes. Vamos a investigar estos traslados de los pacientes, los vamos a utilizar en área hospitalaria, no cuando el paciente se accidentó, ¿sí? En el área hospitalaria. Con ese preámbulo ustedes tienen que buscar información, ¿sí? Y la información es, van a realizar una presentación, repito, en PowerPoint del procedimiento, el mismo que va a contener una pequeña introducción, objetivos, materiales, técnica, conclusiones y bibliografía. Bueno, tiempo para esto, 50 minutos, y para exponer están 10 minutos por grupo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguien que no está claro? ¿Chicos? Licenciada, yo soy del grupo 6 y ya mandé un mensaje al chat donde están todos los compañeros y nadie responde. Entonces no puedo crear el grupo para hacer el trabajo. Y no, bueno, se comunica. Escúcheme, si nadie lo hace, hágalo usted sola y coloca usted como si lo hiciera su trabajo, ¿ya? Ponga grupo tal, escríbales y con ellos díganles quiénes pertenecen. Y si no, haga el trabajo y expone usted solita, ¿de acuerdo? Sí, hay un grupo del grupo 6. Ya está creado el grupo 6, compañero. Pónganse de acuerdo, por favor, pónganse de acuerdo, ¿ya? Dicen, tal vez ahorita podrían decir quiénes están a cargo como jefes o los que crearon el grupo. El tutor, tienen que nombrar un relator en cada grupo, un relator. Nombren un relator del grupo y una secretaria que es la que va a hacer la presentación. Todos van a consultar y van enviando la información. La secretaria la va completando, la va colocando en la presentación y la va colocando adecuadamente para que el señor que le nombren de relator es aquel que va a exponer. Por lo pronto, para la próxima yo sorteo a cualquiera de que sea relator. Ahorita recién nos estamos conociendo y todos, entonces quiero que nombren un relator, ¿de acuerdo? Buenas noches, Lizen. Yo les voy a crear el grupo para el grupo 2, para que me ayuden con los números los compañeros, por favor.
Por favor, tenga cuidado con la...
chicos, ¿cómo vamos con el trabajo? Dicen de nuestra parte en mi grupo, todavía estamos a la mitad. Ya listo, sigan haciendo, por favor. Los demás, ¿cómo avanza el grupo 1, grupo 2, grupo 3? El grupo 1, Licen, todavía estamos haciendo. Ya sigan haciendo, por favor.
Sí, aló. Dime. Bueno, es un poquito aparte de un compañero que, bueno, me escribió que ahorita, bueno, este nombre Steven, me informa que no pudo asistir a clases por una urgencia de pandemia, creo que si no mal recuerdo me dijo, que por favor que qué tipo de trabajo, si puede hacer el trabajo solo o algún otro tipo de trabajo para poder presentar la siguiente clase, porque no se encuentra. Dígale que prepare tendido de cama con paciente. Sí. ¿Cómo se llama el chico? Tiene el nombre de Steven, permítame, ya le pregunto bien el apellido, ¿ya? Y ya le indico.
Licen, tal vez está ahí. Por favor, chicos, si me informan cómo van con el trabajo. Profe, el internet está mal. Sí, sí, eso está mal. Estoy viendo que se me prende y sí, correcto. Horrible. ¿De qué pasa? Todavía, si alguien ya terminó. ¿Me podría informar si alguien ya terminó?
Chicos, ¿cómo vamos? Bueno, entonces, como ya terminamos, hicimos el trabajo, está para exponer el día martes. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. El trabajo queda para exponer el día. El martes tenemos la prueba. La voy a hacer la prueba oral. A cada quien solo le voy a preguntar dos preguntas, ¿sí? De todo lo que hemos visto, excepto transporte de pacientes, que eso no hemos visto. Lo demás, todo lo que hemos visto, vamos a hacer un examen oral, ¿ya? Por favor, estudiar hasta dónde estamos, porque el sistema está dañado. Y no sabemos hasta cuándo, me dijo que hasta el lunes. Así que por favor estudien, lo vamos a hacer oral. Hasta donde hemos avanzado. Y el día jueves ustedes van a exponer este trabajo. Vamos a exponer todos. Los grupos más dos compañeros que están haciendo otro trabajo extra. Por lo que no pudieron acceder al trabajo. ¿Alguna pregunta? Sí, Lizen, yo tengo una pregunta. Dígame, por favor. Es que en la plataforma ahí están los materiales para poder estudiar, cómo vamos a poder sacar los materiales, y se supone que la plataforma no vale. Bueno, ya. Bueno, entonces sí, tiene razón. Entonces, cambiemos. Vamos a exponer el día martes. Y como dijo el compañero, que el día lunes ya está arreglado la plataforma. Entonces, bueno, hagamos una cosa. El día martes exponemos los trabajos, ¿sí? Y la evaluación la dejamos para el día jueves. Si es que está el sistema ya bien, para que ustedes puedan bajar las presentaciones y todo de allí. Que eso ya deberían ustedes haberlo tenido bajado a otro, a Word o otro sistema. O a su vez yo les puedo enviar también al chat para que ustedes descarguen y puedan estudiar. Sí, profe, gracias. Ya, para sí, Licen, por favor. Entonces, ahorita voy a ver cómo les envío la información. Es que es pesada la información. Bueno, tengo que enviar por partes. Ya veo cómo hago. Para enviarles, entonces, quedamos de la siguiente forma. Esperemos que se arregle la plataforma para yo preparar la evaluación. Y el día jueves tendríamos la evaluación. El día martes tenemos la exposición de todos los trabajos. Y eso, con esos trabajos que exponen, y los otros ingresaría también para estudiar para la evaluación, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos la evaluación el día jueves. Sí, el día jueves tenemos la evaluación. Ya lo dicen, gracias. Ya le dicen gracias. Bueno, otra cosa, chicos, ¿ustedes ya están inscritos para la vacuna? Ya tengo la segunda. Le dicen, ya tenemos la asignación para la vacuna, pero todavía no sé cuánto. Eso, pónganse pilas, háganse vacunar porque... Perdón. Chicos, estén pendientes de la vacuna, porque esa vacuna es casi un requisito para hacer las prácticas. Entonces, pónganse pilas para que se hagan vacunar y también para que estén protegidos de la enfermedad, ¿ya? Así que, ¿y dónde las tenemos? ¿Mande? ¿Dónde cogemos el turno o dónde tenemos que ir a ver, licenciada? Disculpen. Yo no puedo vacunarme, licenciada.
No, eso les llega a su correo. Hay una lista que les están enviando a los diferentes sitios para hacerse vacunar. Pero la vacuna es obligatoria. ¿Y si no nos llega ni el correo para hacernos vacunar, cómo le hacemos, licenciada? No, sí están enviando a todos, porque se está vacunando desde los 16 años hasta los 46. Sí, Lizen, lo que falta es que nos asignen una fecha. Sí, eso, ¿a dónde les están llegando? Porque yo tengo entendido que les hacen una... Sí. Dicen el enlace y ahí averigüe para cuándo me toca vacunar. Ya, si alguien sabe algo, cómo inscribirse o algo, por favor, escríbalo al chat, ¿ya? No tengo un enlace, ya les voy a compartir. Sí, compártales, por favor, porque ahí en la televisión envían un mensaje que en 100 días tenemos que vacunar a 9 millones de personas a nivel nacional. Entonces hay que aprovechar, estar pendiente de esto. Con todo la que sepa información, por favor, súbale a la plataforma. O si no, mañana yo les voy a subir de lo que averigua. Porque están ahorita vacunando y... Sí, licenciada, claro, por favor. Y a los que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial o cualquier otra enfermedad, con un certificado pueden acercarse a los sitios de las diferentes provincias donde están promocionando para vacunar a las personas. Así que ustedes... Dice una consulta, disculpen, ¿no será de repente que nos pueden ayudar en el curso que estamos haciendo con algún certificado para nosotros podernos acercar y que no nos hagan o nos digan que tenemos algún inconveniente que nos puedan vacunar? No está así. Está por fechas, porque ahorita hay sitios destinados para vacunar en cada provincia, hay sitios destinados para vacunar y se está vacunando de los 16 a los 22, a los 46. Y en otros sitios están vacunando también para las personas que tienen con complicaciones. Entonces, si por ejemplo uno de ustedes tuviese diabetes, hipertensión arterial, se acercarían al centro de salud, les dan un certificado y de ahí se van a las áreas destinadas para vacunar. Creo que en las provincias hay 2 o 3 sitios donde pueden vacunarse y están vacunando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces hay que estar pendiente. No sé el mensaje por donde están mandando. Algunos estudiantes les están mandando al correo, les están mandando para que se inscriban. O sea, ya están inscritos, ya están asignados, solo están esperando fechas cuando les toca. Y en eso es que hay que estar pendientes, cuando la fecha para que se hagan vacunar. Bueno, con toda la que tenga información. Sí, están de dosis pendientes. Ya, la que tenga información acerca de esto, por favor, para que compartan el chat, para que todos tengamos acceso a las vacunas, los que no se han vacunado. Lice, bueno, una preguntita, ¿y las chicas que están embarazadas, qué se les están inyectando o no? Todavía no se sabría eso. No, depende. A unos depende el tipo de vacuna. Decían que la Pfizer no se administraba a las embarazadas, pero después dijeron que sí. Con todo yo voy a... Al comienzo dijeron que no. Y depende de las semanas de gestación que tiene también. Entonces yo sí, también porque le habían dicho que no le pueden inyectar, por eso que está en estado de gestación. Entonces no le podrían inyectar con ninguna vacuna porque no sabrían, porque todavía en sí no han vacunado a ninguna chica embarazada, entonces no sabían cuál es la reacción. Sí, es mejor esperar. Listen, también habían dicho que a las chicas que estamos dando de lactar tampoco estaban vacunando. Y yo sí estoy dando de lactar. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso si es que no nos vacunan? ¿Cómo podríamos hacer ¿Y qué edad tiene tu bebé? 1 año. No, sí puedes vacunarte. Ay, ya, Lice. Sí, puedes acercarte a vacunarte. Yo igual hice, mi nena tiene 5 meses, 4 meses.
Ya, yo mañana consulto esto para ver cómo está, porque es que hay tres tipos de Lisa, no se escucha. Lisa, ¿no? No se le escucha. Lisa, su micrófono está apagado. No le escuchamos, Lisa, todavía su micrófono está apagado. Ya, yo les decía que esta información que ustedes me han preguntado, voy a averiguar y yo ya les comparto en el chat y de la dónde tiene que inscribirse. Inscribirse o ya están inscritos, a ustedes llegan, si tienen celular, les llega ya al celular, ya les van diciendo dónde tienen que vacunarse y todo. Pero con todo, déjenme averiguar y yo mañana les escribo con todas estas inquietudes que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Ya, de acuerdo, dice, muchas gracias. Ya, cuídense gracias. Mucho todos. Ok, el martes exponemos y el jueves tenemos la prueba, ¿ya? Que ya se arregla la plataforma para elaborar en la plataforma el examen. Bueno, si no, pues ya lo bueno, dicen que descanses el día martes. Bueno, dicen que descanses el día martes. Gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes, compañeros. Hasta el lunes con todos. Cuídense, compañeros, hasta el lunes. Hola, compañeritos. Si van a tomar, invitarán, compañeros. Agregarán al grupo. Vamos a tomar dos. Confirme de dónde son. De Ambato.